Con la victoria de 2-0 sobre el Cúcuta, el Deportivo Cali rompe la racha de los 3 partidos consecutivos sin ganar. Algunos hinchas salieron contentos, otros no tan convencidos. Estuvimos con ellos afuera del estadio y esto fue lo que nos dijeron. Excelente, excelente. El equipo se asoció bien, elaboró juego como debía de ser. Para vecino bien, Rodríguez muy bien, Rivera 10 puntos, jugadorazo. Sacrificio, jugador excelente, para que ganamos muy bien. ¿Qué jugador rescatas entonces? Rivera, jugador del partido excelente. Y Rodríguez subió el nivel, Faber también subió mucho el nivel. Pues muy bueno, el equipo se mostró muy agresivo desde un principio. Ya los últimos 5 o 7 minutos se descuidó, pero se le vio forma. Los jugadores que estuvieron lo hicieron bien y pienso que ya estamos como cogiendo forma con el equipo. Hay solidez y estructura en todas las líneas. Creo que vamos bien, ahora vamos a descansar dos fechas que no tenemos, pero no creo, nos vamos a meter que por ahí noveno quedaremos, pero está haciendo una recuperación buena el equipo y el futuro se ve muy, muy bueno. Para vecino, bien. Rodríguez, Rivera, el volante de marca que acompañó a Rivera, estuvo bien. Excelente, retornó el nivel de los delanteros, los dos marcaron. Bien, el equipo bien, progresando. ¿Se reivindica el Cali después de haber perdido 3 partidos? Sí, es positivo sumar 3 puntos y volver a la victoria. Muy bueno, estupendo el partido, ya vamos cogiendo el ritmo que queremos. ¿Y se reivindica el Cali después de haber perdido 3 partidos pasados? Y pues de a poquito ahí vamos. Creció que encontró la formación, con David no está encontrando como el ataque bien y con Rodríguez y Mercado encontró mejor. O sea, el árbitro estuvo mucho en contra, pitábamos demasiado, no tiene demasiado pito, pero nosotros con juego sacamos el partido adelante y eso fue lo importante. El 10 tiene muchísimo nivel, técnica y nos brindó buenos pases, pase de gol inclusive. ¿Para usted fue gol o no fue gol? El de dinero, sí, claro, entró totalmente, sí, lo vimos, nos mandaron imágenes y entró. Sí, sí, fue gol, no lo convalidó, estaba aquí en Occidental y sí entró. ¿Qué tal fue? No, fue gol. No, estaba yo, no lo he entrado, pero... Fue muy rápido, ¿no? Pero se ve muy claro que sí fue gol. Pero también hay que entender que el árbitro en ese momento es muy difícil definir, tomar la decisión de un gol es complicado. Esperemos para el próximo semestre que ya vamos a tener el VAR, entonces se nos van a arreglar todas las dudas de inmediato.